plantón en Policlínica de Ecopetrol adelanta el abuso y la Asociación de Pensionados en rechazo a la tercerización del servicio de salud en esta compañía de petróleos. Ariel Corzo, del sindicato petrolero, dijo que la compañía hizo caso omiso al control de advertencia del Ministerio del Trabajo al contrato suscrito con la S de Barranca Bermeja. Sí, es lamentable que Ecopetrol no haya atendido la acción preventiva que emitió el Ministerio del Trabajo la semana pasada en contra de Ecopetrol y la S precisamente por la adjudicación de este contrato y en las condiciones que inicia el contrato. Ecopetrol autorizó de manera ilegal, porque es violar la norma, que subcontraten un servicio tan importante, sobre todo con una empresa de garaje, como llamamos nosotros, una empresa de Medellín incluso. Entonces se ratifica lo que el sindicato ha venido denunciando en las últimas semanas, que no es cierto que con este contrato se fortalezca la red pública hospitalaria en Barranca Bermeja. Por su parte, el dirigente sindical Lubín Gómez denunció agresión de la fuerza pública a la protesta que él calificó como pacífica. Esta mañana nosotros hemos definido una actividad totalmente pacífica y lo que encontramos fue la agresión por parte de la fuerza pública contra personas, beneficiarios, usuarios que incluso son de la tercera edad, agredidos, empujados por una imposición que hace la fuerza pública de querer violentar un espacio reservado como es este espacio de la policlínica. Adicional a eso, decirles que Ecopetrol es la que está generando un conflicto que debe resolver la misma Ecopetrol y no colocarnos en esos enfrentamientos con la gente. El contrato suscrito entre Ecopetrol y la S de Barranca Bermeja es por un monto superior a los 9 mil millones de pesos.